último partido de la fecha número 3 en sede platense. Se enfrentaban Águilas Doradas y Venezuela Raptors FC. ¿Cómo le va, don Mario? ¿Cómo le va, señor Cano? Gracias por la bienvenida. Ahí lo vemos a los muchachos listos en el protocolo. Lo vemos al árbitro del partido, a Leo, organizando el saludo. ¿Cómo salía Águilas Doradas? Con Ramírez al arco, Diego Torres, Álvarez, González, Ortiz, Villalba, Morales y Marcelo Aguilar. Sí, con el número 20. Acá vamos a ver la formación del conjunto colombiano. 3 en el fondo, 2 en la mitad y 2 delanteros. Apasionante el grupo A, le digo. Hay 4 equipos que tienen 6 puntos. La verdad, espectacular la definición, ¿eh? Sí. Se va a definir en estas dos últimas fechas. Venezuela Raptors FC respondía con Sánchez en el arco, Janfred y Jeffrey Rodríguez, Bengochea, Evia, Serrano, Ramos, César y Cirilo Guanipa. Así es, el equipo de Venezuela Raptors que salía con la casaca verde de MD Camisetas, un 2-4-1 la disposición táctica. Sí, que es la camiseta que usa Cede Banade, ¿no? Efectivamente. Ahí vemos cómo estaban los muchachos en la formación. Mire acá lo que prepara la producción. El cantante Torres está acomodándose el pelo. ¿Pero es cantante de verdad o no? No, señor Cano. Y acá los vemos a los muchachos de Raptors FC. Lo vemos a Ramos ahí. Así es, con una camiseta azul debajo de la verde. Y ahora sí nos metemos en la materia, señor Cano. Una muy buena victoria del conjunto de Águilas Doradas, que está peleando, ¿eh? Todavía Venezuela Raptors tiene sus chances. Así es, tienen chances ambos en este grupo. Viene acá el saque de banda, recupera bien Franco Morales, dejaba la pierna, se molestaba ahí Morales. Perfecto, acá la pared con el Chucky Villalba, va Ortiz, excelente, qué golazo. Es un golazo el que hizo el 9, tremenda jugada que armaron, buen gol de Ortiz. Buen gol de mi tocayo, buen gol de Víctor Ortiz. Iba a terminar siendo la figura del partido, pero bueno, no nos adelantemos. Se ponía 1-0 Águilas Doradas. Y dígame, ¿es el primer partido de Ortiz en el campeonato o no? Me parece que sí, señor Cano. Recordemos que Ortiz había jugado para, bueno, en su momento no era Águilas Doradas, sino Villa Maipú. Y ahí sí, lo recordamos, de ahí había hecho algunos goles. Activa tu modo deporte con MD Camisetas. Bueno, recién Ortiz activó el modo deporte. Espectaculares casacas de los chicos de MD que trabajan muy bien. Sí, todo lo que es indumentaria deportiva son especialistas. Llévale tu diseño que lo hacen tal cual. Puedes seguirlos en las redes como MD Camisetas. Y acá, extraordinario, activó el modo deporte Ramírez. Le digo que nos tiene acostumbrados a partido de Águilas Doradas, partido que hay atajada de Ramírez. Efectivamente, sí, un gran arquero Ramírez. Sí, y acá se pone el 2-0. ¿Quién lo hizo? ¿Hay un desvío en Aguilar? Me parece que sí, que es el que termina convirtiendo el número 20, Marcelo Aguilar. Jugó un buen partido Aguilar, tuvo varias oportunidades. Sí, le digo, es el capitán y técnico también del equipo. Acá vamos a ver el derechazo, a ver si la toca Aguilar. Parece que apenas la rosa, ¿no? La rosa con uno de los tapones. Ah, no me diga, señor. Igual el árbitro le dio el gol a él. Sí, claro. Nos vamos al minuto 12, viene el centro de Chucky, intenta controlar Aguilar, va Franco, va Morales, el zurdo, acá le queda la pelota a Villalba y hasta el tercero, sí, llegó el 3-0, otra vez lo hizo Ortiz. Otra vez el número 9, se ponía el resultado por 3 goles en el marcador, y ese iba a ser el resultado definitivo, discúlpeme que se lo anticipo. Así es, señor Cano, y le digo, ojo con la diferencia de gol en este grupo, puede ser determinante, se puede definir por ahí. Usted es el especialista en definiciones, estadísticas y censos de gol y 8, así que yo le hago caso a usted, voy a tener ojo. Mira acá qué bien que define, estaba completamente solo. Le digo, al final del partido hubo una pequeña discusión ahí entre los chicos del equipo de Águilas Doradas. Ajá, bueno, yo en esas cosas no me meto, a usted le gusta el amarillismo, ¿eh? Y acá, miren, la nueva jugada del taco, salva muy bien Sánchez. A usted le encanta todo lo que es intrusos del espectáculo, Los Ángeles de la Mañana y esos programas de chimentos. Bien por el arquero, ¿eh? Oiga, ¿sabe quién es? Ese señor le encantan los chimentos. Ahí está el Cascarrabias Castro. Me lo imagino ahí, prendido a la tele, prendido a Intrusos y a Jorge Rial. Claro, por supuesto. Nos vamos al complemento.
Señor Cano, le digo, le cuento, decían que iba a llover. Sí, claro, pero no, diría usted. Claro, le digo, hizo un sol radiante. Sí, todavía me están doliendo las quemaduras que tengo en el brazo, no me puse protección. Claro, y hay otros que se ponen demasiada protección, le digo. Usted. Y acá, mire, qué bien que la saca el arquero, el taco de Aguilar, si le saliera un golazo. Sí, eran dos goles de taco, si no. Claro, le digo, Aguilar ahí mostrando todas sus cualidades técnicas, Baguanipa, se juntan acá, Traboy ganó, Bengochea con el centro. ¡Sí, no! ¡Increíble! ¡Increíble la tajada de Ramírez! Por favor, anótela en su libretita. En la libreta azul ya está anotada esa, porque sabía que usted me la iba a pedir. Espectacular la estirada de Ramírez. No, extraordinario, señor Cano. Es una tajada sublime de Ramírez. Tal cual. No hay mejor adjetivo que ese, sublime. Nos vamos al minuto 14. Mire la cámara, si va para todos lados y por poco se le mete esa pelota a Sánchez que le picaba ahí muy cerquita del arco. Perfecto el seguimiento de la cámara hacia la pelota. Nos mostró todo el recorrido completo y casi gol de arco a arco, ¿eh? Sí, claro. Muy bien ahí, atento. Claro, no se complicó Sánchez. Tenía que sacar la pelota al tiro de esquina cuando veíamos ahí un plano de la Golzoni blanca, su favorita. Así es, la que más me gusta, ¿eh? Sí, a mí me gusta más la amarilla, le digo. Me encanta el amarillo. Claro, pero por Barcelona de Ecuador y por su selección. Y acá el derechazo salva nuevamente. Esta vez sí, otra vez Ramírez. Mire, qué bien que está ubicado. El remate no lleva mayor ubicación, pero sí potencia. Así es, efectivamente. Y no se complicó, la mandó al córner del arco que da a la escuela de música. Sí, le digo, una escuela donde el Cascarrabias Castro dio sus primeros pasos con el piano. Así es, una escuela donde no devuelven las pelotas, que se van. Y acá el zurdazo salva nuevamente Sánchez. Mire acá la repetición, extraordinario lo del arquero. Entonces había un jugador tirado ahí, que creo que era Ortiz. Nos vamos al minuto 24, se terminaba el partido. Va a la carga nuevamente Águilas Doradas, que quieren volar alto en gol y 8. Así es, y ahí no sé si atajaba el arquero, me parece que sí, ¿eh? A ver, vamos a ver la repetición. Ahí la tenemos en tiempo real, creo, a esa toma. Y bien el arquero, ¿eh? Sí, rapidísima la toma. Extraordinario lo de Sánchez. No había tiempo para más. Ganó Águilas Doradas 3-0 ante Venezuela Raptors FC. Y ahora escuchamos a los protagonistas del partido. Un partido lindo, un partido peleado, muchos toques. La verdad que muy lindo partido, la verdad. Lindo equipo, ellos. ¿Cuál es la ambición de Águilas para lo que queda del campeonato? Seguir viniendo a todos los chicos, jugar entre todos y que no falte ninguno y salir campeones. Ese es nuestro objetivo. No, bueno, fue un encuentro justo entre todos. El equipo rival fue mejor en lo táctico, nos tocaron el balón. Nosotros no tenemos cambios, entonces en el segundo tiempo el equipo se nos viene abajo. Pero entre todos fue un buen partido y hubo unas del árbitro que dejó mucho que desear, pero ¿qué se hace? Si no las ve, no se puede hacer nada. Exactamente. De cara a lo que viene, ¿qué es lo que hay que cambiar para seguir en buen rumbo? No, bueno, necesitamos refuerzo porque si no tenemos sustitutos, pues en el segundo tiempo nos vamos abajo. Pero de resto, hacemos lo que podemos.